vamos a pensar ahora sobre la doctrina del Espíritu Santo y ya hablamos de la Trinidad. Entonces no vamos a pensar tanto en la persona del Espíritu Santo, sino en la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es el asunto de Dios obrando hoy día? Sería fácil pensar en varias facetas de la obra del Espíritu Santo, porque sabemos que Dios está obrando en toda su creación. Él nunca se convierte en un Dios, como una filosofía lo ha dicho, un Dios de deísmo, quien creó todo y lo deja para sí mismo, es decir, para funcionar aislada de la presencia de Dios. No, Él se preocupa con su creación y Él sigue obrando dentro de su creación. Y esta es parte de la doctrina del Espíritu Santo. Y al pensar en eso, sabemos que está obrando en el mundo hoy, pensando ya en nuestro mundo, pero no es parte del mundo material. Y esto es importante de aclarar, porque hay varias religiones, el hinduismo, por ejemplo, y otro del este más que todo del mundo, y ellos piensan que, por ejemplo, Dios está en cada cosa. Que Dios reside en cada cosa de la creación, y no creemos nosotros eso. Creemos que Dios está obrando en su creación, pero al tomar una cosa como esta, Dios no está dentro de eso, no. No en el sentido de que estoy yo ya tocando la cara de Dios. No, es para escribir, no es otra cosa. Entonces creemos nosotros que Dios es personal, no es impersonal. Si reside en todas las cosas que no tienen vida, sería un Dios impersonal. Y este es lo que ocurre con estas religiones. Por lo general, resulten en un Dios quien no es muy personal. Es como una fuerza, pero no tiene el sentido de una relación personal. Pero creemos nosotros en el Espíritu Santo, y Él reside en su creación y obra en toda su creación, pero no es solamente la creación en sí. Entonces, también Él es nuestro consejero. Este es lo que vemos en el Evangelio de Juan, que Él ha venido. Y a mí me gusta más consejero que la palabra consolador. Porque la verdad es que Él está tomando el puesto de Jesús, y la palabra se puede traducir como consejero o como consolador. Yo creo que hemos hecho una mala traducción al decir consolador. Claro, ellos están pasando por un tiempo triste con la muerte de Jesús, pero fíjense, son apenas de viernes al domingo y se convierte ya en gozo porque está vivo. No me tiene mucho sentido la idea del Espíritu Santo solamente como consolador, como figura clave en el ministerio de Jesús. Más bien debe ser consejero, porque Dios está andando con sus discípulos, enseñándoles y guiándoles en cuanto a cómo deben de vivir su vida. Él es el consejero de ellos. Ahora el Espíritu Santo nos guía en nuestra vida. Ha ocurrido con todos nosotros, imagino. A veces no soy obediente a la voz del Espíritu Santo. Pero yo recuerdo muchas veces el Espíritu Santo me ha indicado, ¿por qué no hagas esto en esta manera? ¿O por qué no pases por aquí y no allá? Y al hacerlo, me doy cuenta, qué cosa, hubo un choque por allá. Yo habría sido parte de este choque al haber ido por allá. O quizás por hacerlo así, no habría tenido el encuentro con esta persona al no haber escuchado bien a la voz del Espíritu Santo. Y a veces no lo hago. Quizás nunca ocurre con ustedes, pero conmigo a veces sí. Ocurrió recientemente. Yo pasé por la iglesia brevemente. Yo iba al hospital para hacer una visita con una persona de la iglesia. Al parquear mi carro, yo escuché a esta voz diciendo, ¿por qué no parques un poco más lejos de la puerta? Yo pensé, no, voy a parquearme acá.
parqueé mi carro y una miembro vieja de la iglesia, sin darse cuenta, con tres carros nomás en el parqueadero, un parqueadero para 150 carros, ella hizo un milagro y ella logró tener un choque con mi carro. A veces no escucho yo bien a la voz del Señor, pero Él nos guía como nuestro consejero. Ocurre en nuestra vida día tras día, y ustedes tienen mucha, imagino que tienen mucha experiencia así, semejante también, con la voz del Espíritu Santo guiándonos. Nos dice que no debemos hacer tal cosa. Yo recuerdo una vez, y es algo del pasado, pero cuando vivimos en Colombia, yo recibí una nota, una llamada, y luego una nota diciendo que había llegado un paquete a una dirección equivocada, pero tenía mi nombre puesto ahí. Al principio yo pensé, ay, qué bueno, un paquete de los Estados Unidos, porque a veces contenía dulce, cosas así, y claro, nunca yo como, sí, no vamos a ir, qué bueno la clima. Pero de todas maneras yo pensé, voy allá, pero yo hablé con la persona, yo llamé el número que me habían dejado, y me decía, lo siento, pero tienes que venir entre tal y tal hora, 2 horas nomás. Yo pensé, no, pero no me conviene. Sí, pero no vamos a estar aquí sino durante estas 2 horas. El Espíritu Santo me dijo, debes tener cuidado. Me puse atención. Mandamos un mensajero del seminario allá y no hubo nada sino un lote vacío en la dirección. Seguramente fue un intento de un secuestro. Pero el Espíritu Santo me guió. Y en esta ocasión, gracias a Dios, yo puse atención a la voz del Espíritu Santo. Pero el mensajero me dijo, no, sin duda, estaban ahí esperando para que pases por allá. Y así es con el Espíritu Santo, nos ayuda como nuestro consejero y nos llena con su presencia. Esta es la promesa de Jesús, de que Él nunca va a dejarnos solitos, que Él va a estar siempre con nosotros. ¿Y cómo está Él con nosotros? Dios está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Me da un poco de duda al escuchar a las personas diciendo, ¿por qué no pedimos que Dios venga a nuestra reunión? Porque a veces estoy pensando, pues ya está aquí, porque está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta no es si Dios está aquí, es si estamos nosotros listos a escuchar la voz de Dios, a reconocer la presencia de Dios. Porque el problema no está por el lado de Dios, el problema está por el lado nuestro. Entonces, Él nos llena con su presencia, pero con un propósito. Este propósito es algo que vamos a mirar después. También tenemos nosotros un papel de pedir ayuda del Espíritu Santo y de cooperar con el Espíritu Santo. Porque Dios no entra en nuestra vida diciendo, te has convertido, ya eres perfecto. Con la excepción de mi esposa, nunca ocurre este con los seres humanos. Ella me ha dicho, no. No, pero la verdad es que no somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos. El asunto es que tenemos que crecer. Y yo creo es la sabiduría de Dios, porque al hacer un cambio tan brusco en nuestra vida, perderíamos nosotros nuestra esencia de ser. Porque podemos nosotros pasar por cambios lindos, pero un cambio muy brusco hace daño dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro ser. Y lo que Dios hace es poco a poco, Él nos trae la transformación por medio de esta obra del Espíritu Santo. Pero el ritmo del cambio tiene que ver con mi con mi habilidad de estar ya de acuerdo con el Espíritu Santo
yo hablé con Nico, no debe preocuparse, no tiene ningún sentido, ni en inglés ni en español. Okay. No, debemos estar nosotros listos a cooperar con el Espíritu Santo. Y en este sentido, nuestra salvación, como dice Pablo, debemos hacer todo lo posible para adelantar nuestra salvación. No es que es obra nuestra, pero tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer y abrir paso para que Él obre nuestra vida. Y entonces tenemos un papel, pero no es el papel de Salvador, es el papel de ser salvados, pero con el deseo nuestro de ser cambiados. Porque Dios no va a arrepentirse para mí, yo he de arrepentirme. Entonces este es el lado mío. Yo he de decir, Dios, por favor, cambia mi vida en esta parte de mi vida. Dios no va a decir, pues, yo soy un dictador, no me importa si tú lo quieres o no, lo voy a hacer. Él es, pues, un caballero. Él dice, si tú quieres, lo haré. Y Él lo hace según nuestra voluntad de decir, Dios, por favor, obra en mi vida. Entonces, es nosotros trabajando con el Espíritu Santo. Al pensar en eso, debemos pensar en cómo Él funciona en nuestra vida, y este nos lleva a la idea del bautismo en el Espíritu Santo. Y nunca hay confusión sobre eso, yo sé, pero sí, claro que hay confusión sobre eso. Y hay varios puntos de vista sobre eso. El trasfondo viene de Juan el Bautista. Hemos hablado de este en otra ocasión, pero lo voy a resumir brevemente. Siempre en el Nuevo Testamento, al hablar del bautismo en el Espíritu Santo, tiene una referencia también a Juan el Bautista, con la única excepción siendo en 1 los Corintios capítulo 12, por ahí el versículo 13, si recuerdo bien. Pero ahí no es necesariamente exactamente la misma cosa. Pero de todas maneras, en el libro de los Hechos y en los Evangelios, siempre es algo pegado con el dicho de Juan el Bautista. Entonces debemos entender lo que Juan el Bautista entendía por este dicho. Entonces lo que él decía aquí de Mateo es, pero cuando vio que muchos de los fariseos, saduceos, venían para el bautismo, les dijo, cámara de víboras. Es decir, que él está allá en la puerta de la iglesia diciendo, ah, bienvenidos. Y no, estos son los que se comen los unos a los otros. Es decir, como caníbales prácticamente. ¿Qué cosa es esta? Tener estos allá en el grupo del liderazgo religioso. Tienen pues tanto orgullo que están ya siempre en competición el uno con el otro para ver quién va a ganar. Yo tengo más personas en mi iglesia que tú tienes en tu iglesia. Nunca ocurre así aquí, imagino. A veces ocurre. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dan fruto digno de arrepentimiento. Y el hacha, bueno, pasar por alto de un versículo. Pero ¿qué es la idea de Juan el Bautista? El problema es que él está dando un bautismo en agua, es para la limpieza. Este no es el bautismo de conversión, es un bautismo judío de limpieza. Entonces deben limpiar su vida para la venida del Mesías. Esta es la profecía en algún sentido, pero la predicación de Juan el Bautista. Dios ya está para traer su reino en toda su plenitud. Está para mandar su Mesías. El pueblo debe alistarse. Y debe alistarse por limpiar su vida delante de Dios con una muestra de su arrepentimiento con el bautismo en agua. El problema es este. A veces he bautizado yo personas sin de que ellos hayan tenido una conversión verdadera. Siempre hablo yo con ellos, tengo la oración con ellos, ellos pueden pasar por las clases para los nuevos conversos, pero a veces me he equivocado. Otros lo han hecho también. Y el problema es este, el bautismo en agua no ayuda para averiguar si de verdad es un arrepentimiento sincero o no. Y uno puede bautizar a la persona en agua y ellos pueden
tener un engaño en cuanto a lo que decían para su compromiso con Cristo, y salen y no viven para Cristo. Pero con el bautismo del Padre no va a ser así. Mira lo que ocurre en el texto. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, un arrepentimiento falso, Dios lo va a entender. Él va a saber y no va a escapar del juicio de Dios. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ah, ¿qué cosa es esta? Entonces, Él es más poderoso, Él es el Mesías, y Él viene y va a bautizarle de tal manera que nadie va a pasar con un arrepentimiento que no es sincero. Porque Él va a bautizarles desde adentro, con el Espíritu de Dios. Y es el sello de nuestra salvación, según Pablo, es lo que ocurre dentro de nuestra vida. Porque la verdad es que el bautismo en agua es importante, pero no es el bautismo más importante. El bautismo más importante es el sello de Dios sobre la vida de la persona, diciendo: yo acepto su arrepentimiento. Este de verdad es una persona quien ha vuelto hacia mí, y ya tenemos esta relación salvífica entre nosotros. Y este viene con el bautismo del Espíritu Santo, es decir, la aprobación de Dios en cuanto a nuestro arrepentimiento. También tiene otro lado. Este es un lado, viene de Juan el Bautista. Pero Jesús dice también que tiene que ver con el poder necesario, recibir el poder necesario para ser testigos. Entonces debemos entender que también hay este lado. Porque si uno tiene la presencia de Dios en su vida, tiene la posibilidad del poder de Dios para realizar los propósitos de Dios. Y esta es la idea de ser testigos, bajo el poder del Espíritu Santo. Donde yo veo una falla a veces para nosotros, pues claro, el día de Pentecostés es este, pero ya miré al reloj un poco. Debemos también ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo hay mucha confusión, porque en el Nuevo Testamento, más que todo, son los cristianos que son mandados a ser llenos del Espíritu Santo. A veces pensamos solamente en el bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que debe ocurrir para cada creyente, porque uno de verdad no es cristiano a no haber sido aceptado por Dios. Y la manera de probar su aceptación es darle el Espíritu Santo dentro de su ser, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cada cristiano debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Pablo dice que debemos buscar este día tras día. También vemos en el libro de los Hechos que los cristianos, al tener una misión dada por Dios, un propósito fijo, deben buscar ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con lo que Dios le ha dado para hacer. Y es decir, que la plenitud del Espíritu Santo es algo que ocurre varias veces en la vida de un cristiano. Debemos buscar andar siempre llenos del Espíritu Santo, pero por lo menos debemos buscar específicamente el poder de Dios para cumplir con el propósito de Dios, la misión de Dios que Él nos ha dado en un momento dado. Es decir, que si Él le llama para ir a un sitio para evangelizar, debes orar para estar lleno del Espíritu Santo, para que Dios te use en este sitio, para que el poder de Dios se expresa a través de su testimonio, de lo que tú haces en este sitio. Esta es la enseñanza y es la belleza del Espíritu Santo, porque Dios no nos va a mandar a hacer algo sin estar listo a acompañarnos con el poder necesario para cumplir con la misión. ¿Cómo sería decir a otro,
no, yo no quiero tu ayuda si la otra persona tiene las herramientas necesarias para pues hacer el trabajo. Y Dios tiene las herramientas necesarias y es el poder, la presencia del Espíritu Santo para cumplir con lo que Él nos ha dado para hacer. Es decir, es algo clave para nosotros. Conversión, ser bautizados en el Espíritu Santo. Vida cristiana, andar llenos del Espíritu Santo. Sí, amén.